¿Qué tal, amigos de Rotativo? Buenas tardes. Buenos días, perdón, todavía. Pues aquí reportándoles a ustedes el accidente registrado a la altura del kilómetro 163, aproximadamente en dirección a la Ciudad de México, donde un tráiler se volcó sobre uno de sus costados al salirse de la carretera cuando se desplazaba sobre el carril de baja velocidad. En este lugar, pues, se encuentran realizando los trabajos de como les comentaba, es en el kilómetro 163 aproximadamente en dirección a la Ciudad de México. En este lugar, decirles a ustedes que se encuentra cerrado el acceso a la carretera 300 que sale de la autopista México-Querétaro. Este tramo de incorporación a la carretera 300 se encuentra cerrado debido a las maniobras que se están haciendo por parte de las autoridades y las grúas que ya están trabajando para poder recoger este contenedor, el tráiler que se volcó, y de alguna manera liberar la carretera. Este trabajo se está realizando desde hace ya algunas horas. Este accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana y pues aquí hay mucha gente. Decirles que hay mucha gente que se encuentra aquí en la zona esperando para ver qué les van a dar de mercancía de la que ya no se va a recuperar, y de alguna manera pues eso es lo que está ocurriendo aquí en la carretera Federal México Querétaro en dirección a la Ciudad de México, como ya les comentaba a ustedes. Este transporte se trae, es de transportes TUM, que el que transportaba la mercancía que están traspasando de una caja a otra. Esto es aquí en la autopista México-Querétaro. Pues como ya les comentaba a ustedes, este accidente ocurrió durante la madrugada y pues el personal de la Guardia Nacional está coordinando aquí las maniobras que se están haciendo para evitar también que la gente se acerque. Este tráiler transportaba autopartes y están siendo pasadas a una caja de la misma empresa de transportes que se encuentra aquí en este lugar. Esto pues para retirar la caja y el tractor que quedaron volcados sobre uno de los costados aquí a la altura del kilómetro 163 aproximadamente en dirección a la Ciudad de México. Esto es a la altura de el acceso al Panteón 3 o a la carretera 300 San Juan del Río Amealco. Pues esta es la información, amigos de Rotativo. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias y buenos días.